Y arrancamos con esta jornada musical. Cerramos el viernes a pura música. Sombra y Toro suenan así. Arriba dale que colaboramos, arriba dale que llegó color, arriba dale que colaboramos, arriba dale que llegó color, arriba dale que colaboramos, las carabelas del olor, sangre de Cristo y sudor, sífilis y varicela. Ellos son civilización, son la personificación del inframundo acá en la tierra. Navegando en ese mar video que hay mi alma. Arriba dale que llegó color, arriba dale que laura, arriba dale que llegó color, arriba dale que laura. Y vuelven, pero sin cara y sin olor, su sangre es verde y sin pudor, ponen el caño en mi cabeza. Son ellos, son la gran civilización. Barco de clavos inquisición. Te digo que sí, digo que no. Barco de alineo de externa. Navegando en este mar de idiotes. Ay, mi alma. Mi alma no te ahogó. Aquí en 168 horas por la 97.1 FM Next. Bienvenidos, gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, ¿quién me cuenta el que esté más cerca? Primero preséntense, los cinco, porque falta algún integrante, falta, ¿no? Falta algún integrante. No sé quién, el que tenga más cerca el micrófono. ¿Sí? Ahí. Bueno, para más jóvenes. Ahí está. Acá estamos vos, guitarra criolla, Magua Pela, muy autor, bien. Compositor, poeta. Percusionista, arreglador, bombero, remisero, mecánico Diego Sánchez, ahí al fondo, como en central, la José, en coros, muy bien, y Gonzalo Altamirano en guitarra eléctrica, que hoy está con la criolla, y yo, Ignacio Capela, bajo. En bajo. Y falta Ramiro Zárate, chelo, sí. Y Eugenio Martín, la otra corista. O sea que son siete. Somos siete. Muy bien. Y bueno, y un montón de comodines más. Que van apareciendo. Está muy bien. ¿Quién me cuenta la historia de Sombra y Toro? Porque arrancaron hace bastante, pero con esta formación desde el 2007, más o menos. Sí. Chapa la cuenta. Había una formación anterior y
Y había quedado medio en el freezer todo. Fíjate si te puedes acercar un poquito, porque los micrófonos te están tomando. Quedado todo un poco en el freezer y bueno, los chicos propusieron, escuchando los temas, propusieron rearmarlo y ellos fueron arreglando los temas, así que ahí lo rearmamos en 2007 más o menos. Ahora, Sombra y Toro es más que un grupo de música, digo, es casi una filosofía de vida por lo que estoy viendo. Sí, es una puesta en escena, un poco, pero sí, somos todos más o menos de aquella zona de la sierra y de una forma u otra comprometidos en ciertas cosas allá, en defender ciertas cosas y en tratar de hacerlo de la forma en que vivimos, ¿no? Esas cosas que a veces en nombre de la civilización se pierden, ¿no? Del progreso. Exactamente, por ejemplo, esta mañana algunos de los chicos, yo no pude en mi caso, estuvieron en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Antonio pidiendo que no se aprueben estos mega emprendimientos de gama que van a transformar reservas naturales en 400 y pico de departamentos parquizados sobre lo que es la cuenca baja del río San Antonio, con todos los problemas que tenemos. Ahora de inundaciones. Claro. Sí, sí, sí. Se va a inundar peor ahora. Tengo entendido que se aprobó esto. No, volvió. Ah, volvió a comisión. Volvió el Poder Ejecutivo, que era una forma de Poncio Pilatamente. Claro, que se encargue. Claro. Que lo arregle la intendente. Claro. Bueno, si me imagino que la presión también habrá servido en algún sentido. Sí, sí, pero vuelve a la intendencia, que es desde donde partió el proyecto. Donde partió el proyecto, sí. Bueno, acá en Carlos Paz tenemos algunas cuestiones bastante parecidas, ¿no? Y bueno, es el delicado límite entre crecer, progresar, que es razonable, claro, y mantener y que sea sustentable ese progreso, ¿no? Primero habría que establecer qué planteamos como progreso. Sí, también. Si progresar es mejorar la calidad de vida o empeorarlo, o simplemente acrecentar cuentas bancarias, ¿viste? Y en general es lo segundo. Sí, sí. Está muy bien. Te enseñamos con los chicos. ¿Tienen ganas de un tema más y seguimos charlando? Mira, justo con eso. ¿Sí? Este le falta chelo, le falta un montón de cosas, así que lo vamos a improvisar un poco. Bueno, muy bien. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más, ese que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, y volvés contento del shopping a tu gueto en monopatín. Gueto para ricos, gueto para pobres, custodiados por las fuerzas de seguridad, todos oprimidos, todos medicados, custodiados por las fuerzas de mediocridad. Te aseguran que te hace bien, y al nene también, el yogur y la vacuna, teteo con anfibios en la luna. Te aseguran que no te hace mal, no más que la sal, podés ser fumigado, pero vas preso aplicando ese código de faltas de espanto. Tenés gorrita, no me quedaron con la tierra, se quedaron con el agua, y de a poco fichan para allá, a ver cómo el cielo parcelar. El momento en que algo falta, es un negocio para pocos, muy pronto habremos de pagar, por el aire para respirar. Aire para ricos, aire para pobres, custodiados por las fuerzas de seguridad. Todos oprimidos, todos medicados, odiados por las fuerzas de mediocridad. Lo conseguimos nosotros también, viendo la TV y corriendo a la mañana, poniendo el cuero hasta los capatrañas. Y te aseguro que no es en inglés y tampoco en francés, y aunque a la China te vayas, cambia canales mirando la misma pantalla.
china te balas. Cambia canal de media toda en la pantalla. Lo consentimos nosotros también, viendo la TV y corriendo a la mañana, poniendo el cuello esta loca patraña. Habíamos toda la parte del chelo entonces. Bueno, improvisando acá Sombra y Toro, ¿eh? ¿Dos discos tienen? ¿Un disco y uno por venir? Uno y en proceso. Esperas el otro, sí. Okay. Está muy bien. ¿De producción independiente? Sí, absolutamente. Miren, sí. Miren la cara. Absolutamente, sí. Cuando decimos, vamos a aclarar a la gente que no sabe, cuando decimos producción independiente, la guita la ponen ellos. ¿Sí? Nosotros en este caso armamos el estudio casero, hacemos las grabaciones, las ediciones, todo. Todo, eso, todo. Como bueno, la mayoría de las bandas están haciendo esto ahora, sí, ¿no? Sí. ¿Eh? Cambió el mercado discográfico. El tiempo, pero además la música sale con error y todo, ¿no? Sale con un color especial, el color. O sea, si la banda se produce a sí misma, es como que sale en serio lo que es la banda. Claro. No lo que quiere alguien, claro. Que sea la banda. Claro. Es así. En cuanto a las influencias musicales, hemos de todo ahí. Y todos. ¿Cómo lo definen? No sé si se puede, es una fusión. Es como una fusión. Hay de todo. El aprendizaje de cada uno, no sé. Bueno. Sí, más o menos. ¿Está saliendo bien ahí? Sí. Bueno, estamos con los micrófonos haciendo un esfuerzo para que salga todo más o menos bien. Y bueno, por lo que vemos aquí en lo que nos habían mandado, esta frase, no queremos enfraccionar o sectarizar la cultura, tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De sí. todo sirve, todo ritmo sirve como para expresar, sí, esto que quieren, ¿no? Nos apadrinó mucho el encuentro de San Antonio, uh-huh. Muchísimo, desde que empezamos a tocar inclusive. Además los chicos han crecido en la zona. Yo llegué un poco más tarde. Pero, ¿de bueno, dónde venías? Yo soy cordobés, pero estuve viajando y a la hora de volver me había desurbanizado demasiado, como Lost, ¿viste? Así que no daba para volver a la ciudad y este lugar ahí al sur de Punilla es, claro, un lugar maravilloso. Y bueno, ahí está toda la gente de la organización del encuentro y el Negro Valdivia, gente con la cabeza muy, muy abierta en cuanto a lo artístico. Uh-huh. Entonces ahí hay un montón de influencias, porque de repente nos cruzamos con músicos que no, por ahí no son tan conocidos, pero son demasiado grosos, como el José Luis Aguirre, o el Ramiro González, el Lula Fernández, los Inti Guaira, y bueno, hay monstruos, que están los Copla, y estoy hablando todo de folclore, ¿no? Uh-huh, claro. El Bicho Díaz, Pedazo Animal, La Pava y la Pava Bernal y el Titi Rivarola, ¿viste? O sea, lo que pasa es que el folclore hoy ha ido corriendo las fronteras. Exactamente, y, ¿no? que está lindo, a mí me gusta, es interesante cuando desde el folclore se abre la frontera. Uh-huh. Viste, yo siempre hice rock y siempre tratamos de incluir folclore en el rock, pero desde el rock no sale tan bien. Claro. Cambio, cuando viene del otro lado ya trae tierra adentro. Y es como que, es como que se llama una pentatónica dentro de una Vidala, por ejemplo, claro, que suena más blusera que la viceversa. Sí, sí, seguro. Y hay que aceptar que el rock, el que mejor lo hace, son los ingleses. Esto es así. Sí, está bien. De todos modos, el rock argentino está fantástico. Ya evolucionó, obviamente, mucho tiempo como para tener su propia. Uh-huh. Ya desde Dividido en adelante, claro, ya era como que. Pero digamos que hay más raíces en lo otro. Sí, sí, eso es cierto. Y, claro, sale de un folclore. Y se nota, se nota. Bueno, ¿tienen ganas de otro tema? Sí, ¿sí? No, uno nuevo, ya que estamos echando nuevo, un poco. Sí, bueno. Otro. ¿Nuevo qué quiere decir? ¿Nunca lo estrenaron esto? ¿Es un estreno? Estamos tocando en vivo. Muy bien. Hemos ensayado un poquito y está en el disco, porque lo armamos como un tema de estudio. Agradecidos entonces. Casimiro tiene un sueño que nunca se despierta, escupe estrellas una a una por esa ventana abierta, y quizá levante el vuelo con algún viento del norte, con el que vuelan los locos y el que no tiene horizonte. Ay, Casimiro, no te preocupes, no ves a dónde
no, no es el final del camino, es donde vuelve a empezar. Ay, Casimiro, no te preocupes si no ves a dónde llegar. No es el final del camino, es donde vuelve a empezar. Casimiro tiene un tiempo para navegar esta tierra. Se traslada y sobrepasa, se dibuja sobre un puente. Se traslada como un ente, una sombra en el espacio, una fibra iridiscente. Paso de los años, ay Casimiro, no te preocupes si no ves a dónde llegar. No es el final del camino, es donde vuelve a empezar. Como te digo, ay, Casimiro, que no te preocupes si no ves a dónde llegar. Una vida es un sueño, el camino es donde vuelve a empezar. Sobre un campo de amapolas, una brisa de emociones, Casimiro vuela abajo, en su pecho rozan flores, que le tiñen sus colores, a medida que se aleja, deshilando penas viejas, oh, volviendo a sus pasiones. Ay, Casimiro, no te preocupes si no ves a dónde llegar. No es el final del camino, donde vuelve a empezar. Oh no, ay Casimiro, no te preocupes si no ves a dónde llegar. Como la vida es un sueño, el camino es donde vuelve a empezar. Yo no voy a lanzar nada, ay Casimiro, no ves a dónde llegar. No es el final del camino, es donde vuelve a empezar. Como te digo, que acá Casimiro no se va. Sombra y Toro aquí. Vayan pensando en el último tema, dale, con el cual se van a ir despidiendo. Hoy me crucé, casualidad, con algunos músicos, ¿no? En esta jornada. Y comentaba que iban a venir ustedes. Y cuando comentaba, decía, opa, Sombra y Toro. Hay como un respeto de los colegas. Y de hecho creo que cuando salgan de esta puertita van a tener un ofrecimiento para hacer una fecha acá, en Carlos Paz. Les voy avisando. ¿Pero sienten eso? Y a veces sale lindo eso. A veces nos llevamos todo bien y a veces tampoco. ¿Sabes cuándo sale más lindo? Cuando lo disfrutamos nosotros. Cuando disfrutan, claro, está fantástico. Los temas son todos ustedes. Sí. Las sí. Composición y. Oh. Sí. Y todos tienen una carga importante social. Todos tienen alguna cosa, sí. Un mensaje. O existencial o social. Claro. Ahora también un poco romántico. Yo hago bastante las letras y he decidido sacarme esa cosa de que. Escribir romántico medio puto. Claro, entonces, sí. Y saqué un poco el romanticismo. Está muy bien. Te aputasaste, va. En una palabra. Bueno, gente, ¿tienen alguna fecha que quieran difundir en breve? Y vamos a estar en Córdoba en breve. Bueno. En Garabombo, uh-huh. Ahí en el Paseo de las Artes. Andamos un poco desfechados, así que acá, bueno, estamos en oferta. Acaban de confirmar uno de los chicos de la Facultad de Turismo el 30 de abril. ¿El 30 de abril? ¿En Revolución? ¿Acá? Sí, acá. Ah, buenísimo. Para los turistas. Gente amiga. ¿Qué vamos a hacer la voz? Bueno, todavía no lo sé. Y aquellos que quieran enterarse de los shows y demás, ¿cómo lo siguen a través del Facebook, bueno, internet? Bueno, Facebook, Sombra uh-huh. y Toro, se escribe todo junto, Sombra y Toro, todo junto con I latina. Uh-huh. Escriben eso en Google y ya encuentran también el Face y encuentran, hay página de Facebook y hay Sombra y Toro Chichaco Funk, uh-huh. Es el la persona, digamos. Está bien. Y bueno, en SoundCloud la administración. también en SoundCloud está todo, ¿no? El primer disco y el demo del segundo.
que ya va mejorando, ya está mucho mejor mezclado y todo. Muy bien. Bueno, gente, un último tema, pues tenemos otros invitados ahí afuera también esperando, invitados musicales. Pecadito, cando ámbito. Apreto. A disposición de estos micrófonos. Y cuando, bueno, cuando tengan el nuevo disco, se vienen de nuevo. Ah, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, a presentarlo. Sombra y Toro aquí en 168 Horas Radio, Carlos.